esta semana Club Marcial. Con nosotros el maestro Robert Rodríguez, maestro internacional de Aikido, y tenemos el gusto de entrevistarlo. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bueno, maestro, séptimo dan de Aikido, pero también yodo, ¿no? Sí, sexto dan de yodo. Sexto dan de yodo. Sí. Maestro Robert Rodríguez, que reside en Francia, pero que da cursos de forma internacional, la primera pregunta que surge es Robert Rodríguez, ¿no? Roberto sí, Rodríguez, ¿no? Soy de origen español, nacido en Madrid, y claro, la vida de mis padres ha tenido que marchar a Marruecos, y a los 17 años he tenido que volver a Francia porque mi hermano estudiaba en Francia, en Toulouse, y de esta forma pues mi vida ha seguido en Francia. Aikido no es un arte marcial muy popular, entre comillas, no muy practicado, y antes, hace tiempo, mucho menos todavía, ¿no? ¿Cómo puede ser que un francés sea séptimo dan de Aikido? Trabajando mucho y siendo muy curioso de los artes marciales. Como lo he dicho antes, mi primera experiencia fue el karate con mis hermanos. Y claro, poniendo un pie en el karate, pues me interesé a las armas. Y como no había Aikido en la época, en los años 70 en Francia, pues me puse al kendo. Y a través del kendo, pues llegaron algunos profesores de Japón enseñando Aikido y yodo, que es el arte del bastón, el yodo. ¿De qué año estamos hablando, maestro, más o menos? Perdón. ¿De qué año estamos hablando? Los años 60, 70. ¿La primer contacto con las artes marciales dónde es? ¿Fuera de España ya? Sí, en Francia. En Francia, claro. Sí, sí, claro, sí. Claro. Bueno, pues tenemos que decir que Francia, en cuanto a lo que es el universo de las artes marciales, en Europa es referencia. Yo pienso que también en el mundo, ¿no? Sí, ha habido en Francia mucho interés por los artes marciales, sobre todo ya antes de la guerra, de la última guerra mundial, había judo y jiu-jitsu en Francia, y esto era en los años 1910-15, por ahí, y había ya artes marciales en Francia. El Aikido tenía maestros importantes en Francia, ¿llegó a tener maestros en su origen o simplemente...? Bueno. No, es que se han hecho poco a poco, como yo también he hecho mi camino en el arte marcial. Ha habido también, a día de hoy en Francia somos 3 septimodanes uh-huh. y unos 6 o 7 sextodanes de yodo. Eso. ¿Y a nivel europeo cómo está el nivel, o bueno, los maestros, ¿no? ¿Hay muchos maestros a nivel europeo de Aikido? Presupongo que no. De más en más, porque muchos países, como países del este, como Hungría, Polonia, alemanes y todo eso, son ya de más en más en las artes marciales, y suben desde que ya han tenido más libertad hace unos 20 años, estos países del este. Claro que el interés es más fuerte aún. Más fuerte, ¿no? ¿Hay algo que pueda diferenciar en la práctica de las artes marciales o el tratamiento que se les da en Francia con respecto a otros países? Tú que conoces un poco cómo funcionan otros países en cuanto a las artes marciales, a nivel europeo pero también a nivel internacional, ¿hay en Francia algo diferente con respecto a las artes marciales, tanto por el tratamiento que se les da en los medios o a nivel social? ¿Hay algo que pueda diferenciar, que justifique un poco la intensidad con que se viven las artes marciales en Francia? No, por mi parte es solamente que para mí, como Francia ha empezado los artes marciales, algunos como el Aikido o el yodo o el kendo antes que países como España o otros países como Portugal o Polonia, tiene solamente un poco de adelanto sobre el tiempo, pero en calidad ya poco a poco se están todos, es como un poco coger un ejemplo simple como en el fútbol. No hay pequeños equipos ni grandes, son casi todos, bueno, aparte Barcelona y Madrid, ¿eh? Pero en los otros equipos se están casi al mismo nivel. Pero al día de hoy los artes marciales extranjeros fuera de Francia son casi ya de fuerza egal. Claro, es que ocurre con el Aikido y ocurre con casi todas las artes marciales, ¿eh? A nivel de karate, deportes de contacto, son prácticamente... En todo, ¿no? Sí, o sea, cierto. Simplemente quizás que hayan empezado antes, ¿no? Por circunstancias. Sí, solo es que el problema de Francia es que como han empezado antes, tenían este adelanto, pero después se cansan o se sientan, pero los otros suben. Y claro, pues a día de hoy, pues... se nota que ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia, ¿no? Y bueno, también sabemos que imparte cursos también en otros países, en otros sí, continentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Polinesia Francesa, que es Tahití, y claro que es un país, una parte de Francia que está a 18.000 kilómetros,
Y esto, claro, es el problema, es la distancia que nos separan. Y hay unos grupos que tienen ya un nivel correcto, porque yo voy a Tahití desde ya 5 años, como voy a Finlandia desde ya más de 5 años, o a Polonia. España ya son 22 años que hemos empezado aquí, que he abierto la práctica del yodo hace 22 años en la parte de Cataluña, y poco a poco pues esto ha crecido en España. Y ya que estamos hablando de España, ¿en qué situación está España con respecto al yodo y al yaido, que bueno, suelen ir bastante unidos, ¿no? Para mí tienen el nivel de Francia y de otros países. Sí. Sí, sí. Hablamos de nivel técnico, hablamos también de competición, nivel... De todo, de competición, técnico, y claro que teniendo un entreno y una seguida seria, pues vamos... Seguimientos. Sí, sí. Bueno, podemos hablar un poco de a nivel nacional también, cómo están estructurados, pero en España el yaido empieza por lo menos a estar, tener representación en todas las provincias, cosa que hace pocos años no era así tampoco, ¿no? Claro. Se están empezando a hacer ya campeonatos, se están empezando a hacer ya torneos ya a nivel ya más general, más... Hemos empezado los primeros campeonatos de yaido en Cataluña, ya hace más de 15 años. Hemos tenido campeonatos de España, hemos tenido el campeonato de Cataluña, hemos tenido ahora desde ya unos años aquí el campeonato de Asturias, hemos tenido hace un mes el campeonato de ¿cómo se dice? Valladolid, no sé si... Sí, Valladolid. Valladolid. Y de momento pues poco a poco hay que... Esto no se hace en un año ni en dos. Claro que aquí con el trabajo de Alfonso Estrada, esto sube más en más, porque esto no se hace solamente porque se dice que hace yaido, es porque la gente trabaja para que suba el nivel. Sin trabajo no sin trabajo no hay nada. Y un poco hablando del yaido a nivel organizativo, bueno, supongo que habrá un contacto muy estrecho con Japón también, ¿no? Con respecto al... Porque es una escuela tradicional, pero bien. Si no hay una relación con el Japón, claro que podemos ser los mejores en nuestro dojo, pero hay que abrir y hay que ver también y trabajar con los maestros japoneses. Por mi parte, tengo un profesor que me enseña la escuela, y si estoy en la forma federativa, tenemos otros profesores que nos pueden dar consejos para seguir, subir el nivel. ¿Hay muchas escuelas de yaido? Sí. En Europa, ¿eh? Me refiero a Europa. No, en Europa no hay muchas. En Europa la más practicada es la escuela que se llama Muso Shinden-ri, que es la más popular hoy en Japón, que vamos a decir, para simplificar, 50% del yai es esta escuela. Después otra escuela que se llama Muso Chikiden, que es 30% del yai. Y los 20% que quedan son 25 escuelas diferentes. Mi escuela es una escuela que es una pequeña escuela, pero muy conocida porque tiene una publicidad con unas las mangas y películas que se llama Baby Cat, que es muy conocida en el mundo porque el héroe, ¿se dice el héroe? Es de la escuela que yo practico, tiene el nombre de la escuela. Entonces tenemos una fama, sobre todo de los dibujos de manga. Claro, gracias a un poco de marketing también. Sí, un poquito. Va bien, ¿no? Y técnicamente se puede decir que tiene alguna diferencia clara. Mucha diferencia. Mucha diferencia, sí, ¿no? Sí. Con respecto a otras, digo, ¿eh? Sí, sí. Yo empecé con una escuela, la primera que he nombrado, que se llama Muso Shinden. El problema es que algunas escuelas, como los idiomas se mueren, y una escuela tiene que vivir, tiene que seguir viviendo. Entonces, claro que a unos más de 12 años de práctica de la primera escuela, tenía muchas preguntas y no tenía respuestas a mi pregunta. Entonces, he tenido que ver otras formas para contestar. Yo vengo del karate. En el karate tenemos que tener respuestas a nuestras preguntas. El yaido puede ser, si se ve del exterior, muy simple, porque no hay un adversario. Y si no tenemos nadie enfrente, tenemos que colocar el ego, el egoísmo, lo que queremos. Entonces, la escuela que practico hoy es una escuela que me da más respuesta y tenemos más trabajo con compañeros.
y podemos practicar el bastón, la lanza, todo lo que hay. Yo podría decir que entonces es con una mentalidad más occidental esa escuela, quizás, ¿no? Si hay más respuestas, al occidental le gusta preguntar y le gusta... Sí. Así es, ¿no? Y por último, el yodo... ¿Va parejo al yaido siempre o no necesariamente? No, es el yodo, es algo que llegó bajo la derrota de un bastón del Bojitsu, que es un bastón de 1,80 m, y un samurái muy famoso de una escuela que se llama Katori Shintoryu fue derrotado por el grande Miyamoto Musashi, que todo el mundo conoce por sus historias. Por sus retos a muerte, ¿no? Esto es. Por eso, ¿no? Pues, con esta derrota de este samurái con un bastón de 1,80 m, pues se preguntó cómo ganar un sable con un bastón. Y después de meditar un mes en el sur de Japón, en el Kyushu, llegó en un sueño un pequeño, vamos a decir, un chico, le dijo, solo con un bastón de 1,28 m tendrás la posibilidad de ganar un sable. Y pues entonces cortó su bastón a 1,28 m, volvió a combatir a Miyamoto Musashi y lo derrotó. Esto es la historia de del bastón corto del yodo, que es 1,28 m. Ahora, la escuela del yodo que tenemos en nuestra escuela es un poco diferente porque viene de los monjes. Y los monjes, cuando van a pedir limosna en la calle, tienen una barra de hierro que mide casi 1,50 m. Y como había que defender su vida en estos tiempos, utilizaban esta barra de hierro y tenemos estas técnicas nosotros en nuestra escuela, que es una mezcla de samuráis y de monjes utilizando estas armas o naginatas, que es una lanza con una hoja curva. Pues súper interesante, sobre todo para la gente que le gustan las artes marciales. No, agradecer enormemente la presencia en Artes Marciales Televisión, sobre todo haberse podido expresar en español, ¿no? Cosa que cuesta su trabajo. Me cuesta un poco, pero bueno. Pero en mi opinión, muy correctamente, la verdad. Hay que ir para adelante y aprender hasta el último día. Eso es lo que digo siempre para las artes marciales. Artes marciales no es para aprender a defender o a... Es para seguir los pies en el suelo y llegar a la última puerta y marcharse con un espíritu tranquilo. Pues muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Artes Marciales Televisión, Club Marcial, la semana que viene seguimos hablando. ¡Hasta luego!